cuál es la ruta, me la crees. Por eso, por eso. Vámonos, vamos. Ya estamos dentro. Estoy viendo que hay un delay brutal de Twitch a... del directo a mí. Es increíble, o sea, sigue con la intro de Chucky. Pero eso es normal. Puf, increíble, increíble. Madre mía, pero como un minuto casi, ¿eh? A ver si se me escucha bien. Vamos, vamos. Porque ya no me fío ya de... Bueno. Al lío. Vamos a una rutita exquisita hoy. Algo light, algo sencillo, acompañado de Bicho y acompañado de Juan. Lo primero que quiero hacer, Bicho, es cambiar el camión, tío. Porque tengo un man... Sí. Que me hice ayer uno para probar ahí, tunearlo y tal, pero es muy lento, tío. Es demasiado lento. Entonces, déjame un momentito que cambie de camión y... Vale. O sea, yo cojo ruta y tú te haces un virtual o como... Sí. Vale. Voy a volver al Volvo, tío. Paso ya de... Paso ya de experimentos. Perdona. Volvo. Perdona. Sí, eso es lo que pienso del Volvo. ¿Qué piensas del Volvo? Es un camionazo. Es un camionazo. Aunque te jodas, es un camionazo, tío. Lo siento. Camionazo. Es un camionazo el Volvo, tío. Ahora 20 minutos para cargar el promoz. ¿Por qué sale la cámara tan arriba, tío? Es que, joder, todo desconfigurado. Me cago en... Estoy por cerrar todo y me voy con la moto por ahí. Tomar por culo. Chupirlo. No. Estoy aquí esperándote. Llevo una hora esperándote. No. Vale, estoy en Luxemburgo. No me toques el pene, tío. Voy a cambiar de garaje. ¿Te ha cambiado de sitio ahora o qué? Sí, me ha mandado a Luxemburgo. Qué va, tío. Luxemburgo no se pueden hacer rutas muy largas. Gestor de garajes. ¿Qué te apetece? ¿Salir de arriba, arriba, arriba? ¿O de Estambul o por esa zona? Estambul. Es un poco lento salir de ahí. Sí, pero es para hacer Grecia. A ver, si no bajamos, nos vamos arriba, 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 podemos salir en Honisbach. En honor a nuestro querido Illo, podemos salir directamente desde Honisbach, que aquí seguro que tiene que haber algo tocho, ¿no? Alguna ruta larga tiene que haber aquí. Voy para allí, a Honisbach. Voy a ir a entrar yo y me voy para Honisbach también. Hay que ver. Qué Juanillo. Pues tío, no, yo no voy. ¿No viene Juanillo? No. Hombre, me cago en la leche. No, porque me tengo que otra vez aquí historia con el promo y no voy a entretener a vosotros. ¿Qué tienes? ¿Algún altavoz cerca o algo, tío? ¿Ahora? Porque te tienes que descargártelo, Juan, en la nueva versión. Para mañana, cuando hagamos la rutilla, pues te viene con nosotros. La nueva versión la tienes ahí en el Discord, ¿eh? No tienes que estar con rollo, o sea, todo junto. Voy a ponerle un vistazo, Es la 246. Vistazo ahí. ¡Hostia! Tenemos una de 3.904. ¡Uhú! Quítale 50 kilómetros de ferry. Que igual podemos evitar el ferry. ¿Cuántos kilos son ese? Son 18 toneladas. Pero que está lo guapo es que podemos ir por Lovisa, Kotka, Viborg, San Petersburgo, ¿sabes? Y podemos saltarnos el ferry. Ah, con que ponga un punto en San Petersburgo es suficiente. Vale, pues... Y evita todo el ferry. Vale. Mira, voy para Honisbach primero y... La empresa es NS Oil. NS Oil, vale, perfecto. Vale. Honisbach. Honeyback y yo. Vamos a Honeyback y yo. Honeyback Montpellier. Juan. Dígame. Tú por casualidad no estarás viendo el directo, ¿no? Sí. Avísame de anomalías, porfa.
si, ve, si ves que se traba mucho el juego o algo. Porque esto en verdad es una prueba para mañana. ¡Marcote, guapo! ¡Gracias, Rockefeller! ¡Qué cabroncete que eres, picha! ¡Oh, esto es otra cosa, tío! Es que el volvito exquisito, tío, es otra cosa. Y ahora, mira, que está lloviendo, voy a bajar la ventana para oler. ¡Oh, tío! Este olorcito que me viene a... Y aprovechar y lavarte la cara, ¿no? A tierra. Es un olorcito como a tierra mojada, tío, más rico. Me digas que no, tío, no me digas que no. Joder, hacía tanta caña, o sea, tanto tiempo que no he dado caña a Twitch, que me han borrado todos los vídeos, tío, todos. Claro. Me han dejado la cuenta a cero, tío. Menos mal que los publiqué todos en YouTube, si no, trabajo perdido. Cago en shots. ¿Se ve bien, Juan? Sí, sí. Oh. Bueno, sí. Vamos a ver. Calidad, a ver. Calidad automática, vamos a ponerlo a... Vamos a poner la 720, a ver cómo se... Hombre, la 720 tiene que ir sobradito, ¿no? Oh, se te ve... ¿Tiene que... ¿El volante lo tiene lleno de arañazo? No sé qué coño estás haciendo. No tengo lleno de arañazo. Estoy mirando para el mío, cabrón. Tío, ¿qué dice este? Si la cámara 2 no la puse hoy. El otro día estaba con dos cámaras, hoy no. Hoy no. No, porque la otra me enfoca a los cataplines. Uff, no quiero yo tener complicaciones. ¿Caga la nevera ya o la tienes vacía? La nevera la tengo llena de mojito. O sea, eso es mojito, ahí no hay refresco ni mojito. Todo, metes el vaso. Metes el vaso. Metes el vasito. Ya está. Ya estamos. Vale, pues vamos a Pernic. BG. Ya acepté el trabajo. Vale, yo me lo tengo que crear, ¿vale? 4.000 kilómetros. Pongo un punto en San Petersburgo entonces, ¿no? Sí, claro. Vale. ¿Se escucha algún ruido? Cuando con mi micro o algo. No. ¿Qué vale. Estás haciendo con el micro? No, como tengo el ventilador cerca para que no haya... Mira a ver. Pum. Ahí está. Bueno, yo estoy cargadito ya. Bueno, me estoy descargando los tres archivos, ¿vale? A ver. Luego ya le damos una vuelta cuando terminéis el directo. Sí, en verdad es para probar hoy, porque no quiero mañana hacer el par de las, tío. Como siempre, que después todo preparas todo deprisa y corriendo y no te funciona nada y qué va, tío, paso. Después de los cabreos, después el vicio está ahí. Marcote, tranquilo. Marcote, relájate. No cojas nervios, que es un puto juego. Relájate, niño. Relájate, muchacho. Mira, ponemos musiquita de fondo, reggaetonero, ¿o qué? Ay, pon ahí musiquita. ¿Ponemos musiquita de fondo, qué, bicho? Dale, muchacho. Vamos a poner ahí a Maluma o algo, ¿no? El dios Maluma, hombre. Ya no está bailando, no. Chacho. Vamos a poner ahí musiquita de fondo, tío. Y ahora se está instalando Spotify. Es que el ordenador a mí me trolea, tronco. Que me trolea. Ahora está instalando actualizaciones de Spotify. O sea, tiene que hacerlo ahora. Estás experimentando una caída estadística notable de fotogramas. Claro, todo lo que tengo abierto, pues normal. A ver, Marcote, ahora llega el momento clave, el cual me tienes que dar todos los datos. Vale. ¿Escucháis? Se ha escuchado algo, pero se ha cortado. Sí. Ha empezado a sonar. Un acorde ahí. Honey's back. A ver, te digo, aviso. Espérate un segundo, estoy buscando Honey's back. Sí, tengo que buscar también el. El de la ruta, joder, no tengo el programa ese, tío. Pero tiene que descargar también, Juan. Ya ese no vale. Ah, no vale. Bueno. No, Rockefeller, mañana vamos a hacer un directo más tranquilito, que no sea, no convoy de empresa, sino hacer un directo entre 4 o 5, ¿sabes? Viso, Juanín, el Jonah, si te animas, perfecto. En un canal independiente como hoy, para evitar problemas y que estén cruzándose voces y todo eso. Pero estoy pendiente de que me den la ruta, que todavía no lo sabemos. Javi, va por ti si lo estás viendo. ¿Pernic? ¿Vamos o dónde? Sí, Pernic.
Y la empresa, uff, la empresa está en árabe. Mira el directo si puedes, porque... Crow, sí, pero lo veo un poco ahí. Bueno, solo hay una. Pues esa. Pernik, Pernik es P-E-R-N-I-K, ¿verdad? Sí, correcto. Llevo queroseno. A saber cómo carajo se escribe el queroseno, tú. A saber cómo carajo se escribe queroseno, pues queroseno. ¿Cómo? En inglés, digo. Ah, queroseno. Queroseno. Yo también quiero un seno. Qué golfos sois. Ay, mierda. Tú sabes lo que estaba buscando, ¿no? ¿Qué estás buscando? Los animales vivos, pero no sé cómo se escribe el día. ¿Ya has visto lo de la empresa? ¿Ya lo puedo quitar? De carne. Sí, sí, ya lo veo. Rockefeller, no, lo haremos lo haremos a la tarde-noche. Yo por las tardes no me puedo comprometer a hacer rutillas ni nada, eso ya lo sabes. O sea que lo haremos a la tarde-noche, ¿no, Bicho? Sí. Claro. Tío, si te animas, de puta madre. Va a ser un convoy muy tranquilito. O sea, convoy no, va a ser una ruta muy tranquilita. ¿Escucháis la música, Juanillo? No. ¿No escuchas la música? No. ¿Por Discord? No. No, por Discord no, por el directo me refiero. Directo, es que yo tengo el directo quitado el volumen, si no, o sea. Ah, como... vale. Espérate, te digo yo. Sí, se escucha. Escucha bajita, ¿eh? ¿Rojito? Sí, sí, la tengo bajita. Ahí está. Claro, al estar en. Por Discord vosotros no escucháis. Es que he partido una diferencia de tiempo de... Sí, tío, brutal. No, no, 3 segundos. Ay. No me gasto. Sí, creo que 4, no hay más. Venga. Sí, 3 segundos. Yo ya. mi directo lo veo, claro, con un delay de 40 más. Segundos o más. Claro. Sí, pero lo que hablamos, por aquí, por ejemplo, por Discord, hasta que suena por el... Gracias, por Rockefeller, Twitch, tío, por avisar. 4 o 5 segundos hay. Pues estoy poniendo el reggaetoncillo ahí... Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Me van a quiquear, tronco. ¿Dónde carajo estás tú? ¿Estoy cargando? Chacho. Dale para adelante, dale para atrás. En otra empresa, ya está. Simplemente eso. Entonces, pero salgo. ¿Qué hay otro estado? Sí, y nos vemos ahí en el cruce. Una pregunta: ¿el virtual puede ser el 2.12? Efectivamente. Pues vale. Puede, yes. Me lo tengo que descargar, instalar y toda la polla, porque yo el virtual no lo tengo. Sí, y así hacemos mañana por simulación, por llegar todos. Perdona. No. Simulación por no. Si no. Te pierdo. Por si no funciona. Yo simulación no lo pienso, tío. Que acabo baneado después. Yo. Simulación. El 2, coño, que no hay gente. Que no me gusta simulación, tío. Que eso no tiene mapa. ¿Quieres dejar ¿Qué de hice? Estudiar? ¿Qué hice? ¿Qué? Te pierdo. ¿Qué te hice? Pierdo. ¿Qué hice? Caso de que Juanillo o alguno tenga problemas con el promo. ¿Cómo metí el camión aquí, tronco? ¿Pero esto qué coño es? Vaya forma más gilipollas de empezar la ruta. Ya la engancha abajo. ¿Qué engancha? Sí. ¿En la carretera? Salí un poquito de la carretera y ya no camina. A ver. Dios santo bendito, tío. Ya empieza a tocarme el nardo, tío. Porque está enganchado abajo. Venga, cogí la del que lleva el cajón ahí. Madre de Dios, tío. Madre de Dios. Nada, suéltala y no, le da un poquito... No, ábrete, ahí. Te sale porque sale. Ábrete, porque eso se engancha abajo. Porque es muy bajito. ¡Uy, el Volvo! Se caga el Volvo. Sí. He preparado esta mañana un Scania de 500 caballos. ¿Un Scania de 500 caballos y esperas que eso sí te tire? Sí, con eso voy a ir. Ey, como debe ser, si mañana vamos a ponernos peso. ¿O saco la merche con las tetas grandes? ¿La merche con las tetas grandes? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? El Mercedes, coño. La merche con las tetas grandes no sabía, tío. Relaciones. Y yo le digo, ay, Dios mío, qué rico. Te da esa curva también. ¿Dónde vas tú? Daño del remolque 2%, uff. Sí,
No me calientes, que veo caliente del anterior. No me calientes, por favor. Esté preparado para girar a la izquierda. Powerful. Ya que la haces, la terminas, ¿Tiro yo o tiras tú, bicho? Hostia, espérate, no puse el punto en San Petersburgo. Venga, pues vamos a ponerlo. Venga, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. No quiere tener relaciones. ¿Has visto mi vaquita? Sí, tío, estás hecho un vaquero. Un vaqueiro. Por aquí. Dime exactamente dónde lo pone. Tú ves que pone San Petersburgo Espérate. Espérate. No, espérate, que lo puse mal porque. Pero un momento. Lo puse aquí, no sé si lo estás viendo, pero no me mola porque aquí hay. ¿Ves que hay fronteras? Yo diría ponerlo por aquí. ¿Y si lo pongo por aquí? Si te lo pago, me da igual el peaje. No. El peaje está aquí. A ver, está este aquí que hay que pasarlo sí o sí. Pero yo digo, de para saltarnos estos, ir por aquí abajo. Por aquí, ¿ok? Vale. 4.382. Perfecto. Hola. Todo preparado, vámonos. Despacito, buena letra, amigo. A ver cómo termina esta puta ruta. Tranquilo, no hay prisa. Ay, Dios mío, Dios mío. Está guapa, tío, me mola esa canción. Voy a cerrar la ventana, que si no, entre la música y tal. Uy, que llevo el. Este. ¿Qué tonelaje llevas tú? 18. Vale. ¿Cuánto llevas tú? Igual, 14. ¿No? 14. Es decir, vamos a 98 y no nos pasamos. Sí, pero tranquilito. Por aquí tranquilito. Sí, pues estas curvas son jodidas, tío. Engaña. ¿Por qué coño? Ahora. Por eso te decía que si querías ir tú delante. No, no te preocupes. Que también, ahora sí que es peligroso el juego para mí, porque llevo el Twitch abierto, tengo el Discord, tengo todo abierto. Y ahora es mucho más fácil que crashe. Bueno, no pasa nada, si crashea, el último auto guardado ya está. No me jodas que eso se puede hacer. Ah, bueno, vale, pero me había pitado, es que me quedé pensando, tío. Pero te he dicho que aún así lo hubiese entregado. Tienes que tener cuidado aquí con la velocidad. Luego lo miramos. Sí, porque vas en manual, tío. Voy a veros. Y este camión en cuarta. Adrián, tío, este camión en cuarta te coge los 100, ¿eh? Pues nada. Ese Adri Piscinero. Frente a frente. Oh, qué bonito, Honey's Back. Cada vez que veo Honey's Back me acuerdo del Quillo. Gira, maricón. Pon por el culo de la Jinco. Me tengo acostumbrado otra vez al volante chiquitito este, tío. ¿Pero por qué lo cambiaste? ¿Qué te pasó? Se partió la pieza de que agarraba el otro, el anclaje. Se partió. Iba folladillo. Y claro, el volante iba a girar por un lado. Yo agarré el volante para evitar el vuelco. Y la fuerza que hice yo, la fuerza que hizo el volante, sonó clac. Buah. Tendré que pedir otra pieza ahora para poder poner ese volante. Con este chiquitito no me hago del todo. ¿El partido del todo? Marco, te deja de meter kilómetros que no me vas a pasar. Mira. No te he pasado ya porque perdí una carga. La carga anterior, porque se me fue a tomar por culo que me crasheó el juego. Si no, ya estabas jodido. Ya estabas fuera ya de la pelea. De todas formas, tú no metas. Tú relájate y no metas, que verás. Vete a la piscina y disfruta. Vete a la piscina y disfruta de las guiris. Lo que pasa es que estos bichos que estaban. Estos estaban muy tranquilos con sus 90.000, te hacían 1.500, 2.000 al día. Y de repente han visto bicho, Marcote, Alex, pum, 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 pum. Y la mía de 11.000.
¿Se te fue para carrera la 11.000 al final, tío? ¿Al final se te fue para carrera? Madre mía, aquello. 11.000 kilómetros. Estoy yo llorando y perdí 3.000 y poco. 3.200. Sí, 3.200. Unos baches y a tomar. ¿Eh? Ya, ya, voy a 50. No quiero que me pase lo mismo. Y si me tiene que pasar, que me pase ahora. A mí fue que se me crasheó el juego y se me quedó el camión a 2 kilómetros. A 2 kilómetros, tío. Como, ahora, como si cojo esta recta y se me paró el camión. Claro, yo movía para todos lados, no me hacía nada y escucho pip, pip. Y a los 3-4 segundos estaba volcado en el lateral y me marcaba 102, 103. No salió el ordenador por la ventana de puro milagro. Pero de puro milagro. Adri, si ves que no se te publica el comentario que acabas de hacer, que pusiste jajaja, ja, ja, vaya putada. Si ves que no se te publica es porque te ha pillado putada como palabra ofensiva a Twitch y la ha bloqueado, ¿vale? Lo estoy diciendo aquí. Lo que pasa es que yo no puedo parar y permitir porque no puedo. Tiene que haber algún admin por ahí que la le dé a permitir. Lo digo por si ves que no te sale, ¿eh? Y sí, una putada que te digo que de milagro, o sea, porque está Vicio, que Vicio me calma. Marcote, tranquilo, tío, no sé qué. Salía volando el ordenador, o sea, tal cual. Cuidado a la curva a la derecha que viene ahora, Y me iba a ir con la moto y me dice Bicho: no, hombre, no te vayas, picha. Bueno, también es verdad. Pero bueno, yo vengo de trabajar y quiero hacer una ruta y te vas a pirar. Psst. Ten amigos para esto, ¿no? Cabo Dios. Esos... Para aquí estamos haciendo la ruta y encima en directo. Ya, Se me ha metido un bicho en la nariz, tío. Se me ha metido un puto bicho en la nariz. Los bichos están en todos lados, tío. Sí, estoy incómodo en la nariz. Algo se me ha metido por la nariz. Acaban de cerrar la piscina. Me cago en la puta, pero qué clase de hotel es ese. Bueno, tío, pues nada, dúchate a gusto, debajo de los sobacos también hay que lavarse, no te olvides. Tío, ¿saldremos de este rally o qué? Sí, hombre, ya. Gracias, Adri, tío. Gracias, Adri, tío. Joder, macho, llevamos... Es que llevamos un rato, me cago en shots, tío. Todita, así. Voy a pisar un pelín más. Si te aburres, pásame, Bicho. No, dale, tú también. Que yo es que voy acojonado de que no se me trabe el juego, no puedo otra cosa. Y yo acojonado de volcar, así que... Cuidado con la velocidad. Esto es Volvo, chaval. Esto es seguridad y fiabilidad. No es Cascadia. No, el mío tampoco es Cascadia. A mí es Mercedita. Hasta que te líe alguna y se vaya mierda de Volvo. No. Creo que es el camión con el que más he conducido, tío, con Volvo. Desde que lo caté. ¿Cómo vas de sopa? ¿Bien? Qué pregunta mala. Cállate que estás en directo, tú. Gira a la izquierda. Por eso te he dicho que me preguntaba. Tenías que haber dicho, sí, llené antes de salir. Es que, joder. Sí, llené antes de salir. Así es. Hay que ver. Salga ahora. ¡Wow! Estaba mirando el directo. Rotonda. Rotonda. Pong. Aquí ya podemos. Sí, sí. A ver, ¿qué es, ¿qué es una ruta sin comerte un par de rotondas, tío? Ya vale. Obras. Pon velocidad de crucero ya, marcote. Sí. Adiós, no lo tenía puesto. Espérate, primero tengo que marcarlo. Voy a subir a 95 y le doy velocidad de crucero. Perfecto. Si quiere. Claro, tío, es que son. Son muchas toneladas, tío, detrás. La bajada. ¿95? ¿Mientras? Por mí, vale.
No, tío, que si esta velocidad para 25. O sea, si esta velocidad en esta carretera es buena o. Sí. Ok. Habrá que frenar de vez en cuando porque mira la curva que viene adelante. Ya. Uf, cuidado, bache. Y bache a derecha e izquierda. Freno. En la vida conocí mujer igual. Tenía que haber puesto la cámara 2, tío, para que se viera la palanquita, el volante. La Action Cam. Oye, pues la hubiese activado. Sí, el otro día la puse. Ya, le vi. Yo hago las curvas. Sí. Aquí me metí yo ahí a la izquierda con un camión como ese. Un remolque así, tal cual. Y se quedó el bajo. Pillado, ¿no? Enganchado, sí. ¿Sabes lo que me llamó la atención del DAF? Que tiene una mierda de depósito de combustible, tío. Eso te lo llevo yo al taller y te lo arreglo. Creo que eran 500 litros o 400 litros. Vaya curvita esta. Sí, es una rotonda, creo. Una rotondita. En la rotonda coja la segunda salida. También vaya rotondita para un camión, tío. Opa. Salga ahora. Te digan que solo uno fuera. Le dije al abuelo, digo, vente. Sí, claro. Para la ruta. Pero iba a comer. Mañana, bueno, mañana él igual hace el otro, ¿no? No, si mañana no hay ninguno, es el sábado el otro. Salga ahora. ¿Ves? Mira, se me quedó neutro el cabrón. ¿Esto mete la marcha? No. Ay, que le pesa el culo. Le pesa, ¿eh? Y estoy en tercera. Me recuerdo un montón a la moto todo esto, tío. Tienes que estar bajando ahí. De la franca daría lo que fuera por un beso. A ver si se porta bien el puto Twitch. Sí, pero va bien, ¿no? Va fino ahora. Yo creo que sí, que va más o menos bien. Más o menos, tampoco. Bueno, crucero 95 de momento, ¿vale? Perfecto. Johnny lo tenemos hoy de pesca. ¡Ar Johnny, tío! ¿Final ha ido de pesca? Sí. ¿Y dónde estamos entrando? En Finlandia. ¡Me cago en shots! Cuidado. Helsinki está igualito. Igualito Helsinki. Mismos edificios, mismas personas, mismas farolas. Vaya recto. Estuve viendo un cachito de vídeo del Flight Simulator. Sí. De lo que sé, pero de arrancarlo desde cero y solicitar el tema del enganche, el tema del catering, que pueda entrar la gente y todo eso. Sí. Muy crema, porque normalmente eso eran. ¿Cómo se llama? Plugins que tienes que comprar. Sí. Si querías el. Claro, querías el Grand Power, plugin, págalo. Querías el tal, pum, págalo. Y eso me lleva a pensar una cosa, tío. Dentro de nada, seguro que si tú, por ejemplo, tienes un avión de Iberia, cuando pongas el tema del embarque vas a poder estar escuchando pasajeros reales, como en el X-Plane, ¿sabes? Y a la azafata hablando y todo. O sea, tela este Flight Simulator que puede dar un juego que te cagas, ¿eh? Yo creo que ha pegado un paso adelante, sino bastantes pasos adelante comparado con el otro, tío, porque es una pasada, tanto gráficamente como lo que viene siendo eso, que está muy completo. Está brutal. Y aparte del cooperativo, el cachito que vi, estaba el tío conectado, como si fuera esto, un cooperativo, ¿no? Y había había aviones entrando y aviones saliendo. Digo, hostia, qué guapo. Yo me tengo que hacer un vuelo con el bici y con el Juanín, tío. Que sí, que me lo tengo que hacer. Ya te digo. Esté preparado para bueno, girar a la derecha. Tiempo. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Big Charlie? No te olvides de el ordenadorcito exquisito.
A la curva. Que sí, hermano, que yo sé que estás liadillo y tal. Yo sé, cuando tú puedas, tú me mandas la configuración. Así se la paso a Vicio también, que quería un TC pepino. ¿Qué? ¿Denny? Sí, Big Charlie. Ese Dennis. Ese Dennis como mola. Se merece una... Tampoco... Perdona, Dennis. Pero tampoco tanto. Esta tarde lo miro. Dani, Denny, que diga, tenemos que quedar para matar a jefe de The Forest, ¿eh? Sí, que Omaira está... ¿cuándo vais a jugar al The Forest? ¿Cuándo vais a jugar al The Forest? Omaira está desesperada. Pero Omaira está desesperada para meterse contigo. A ver. Es que este es un juego para disfrutar haciendo el pinga. Vosotros sois muy pro. Es que vosotros roleáis en The Forest. ¿Quién rolea en The Forest, tío? Me apunto al The Forest y Omaira. Claro. ¿Perdonado estás? Así parecemos un poco el Carlos Jesús, el de van a venir 13 millones de nave y van a salvar el mundo. ¿No te acuerdas? Raticulín. Están en Raticulín y van a venir el martes por la noche. ¿El martes por la noche? 13 millones de nave van a venir al mundo. El mundo celestial de la tierra humana. Carlos Jesús era un máquina, tío. El nombre del padre, ya ve. A ver, cuando estaba ahí el Cárdenas de reportero. Buah, y aquel, el loco aquel que... Me parece que le pidieron una convención friki o algo de esto, ¿no? Dice, el padre So va a destruir la Tierra. Y a mí me suda los cojones. Va a venir el padre So y nos va a matar a todos. A tomar por culo. ¿Quién era, tío? Tengo que buscar el vídeo, tío. Uno súper cabreado. Porque nos van a matar a todos. Menos a mí. Porque yo soy hijo del Sol. Estaba indignado, ¿eh? ¿Uno? ¿Una gorra? Sí. Con una gorra negra, una boina. Sí. Yo soy no sé qué. Y estoy aquí de incógnito. Algo sí, sí, que le contó. Sí, sí. Hostia, me acuerdo de eso, tío. De la rotonda. Y nos van a matar a todos. Me acuerdo el tío ese, está zumbado. ¿Cómo no te vas a acordar? Si, digo, yo soy el periodista y estaría cojonado. Digo, este me pega una hostia a mí o algo, tío. Porque nos va a matar a todos. Y me suda la polla. Carlos Jesús era más tranquilo. Carabellu era un hombre muy tranquilo. Él te decía lo de las 13 millones de naves y ya está. Y ahí viene Mili, tío, de frente. ¿Quién? Mili. ¿Quién es Mili? No sé, tío. ¿Tú no puedes ir por tu carril o qué? Uy. Pues sí, Denis, a ver si terminamos un poquito de fuera. Lo que pasa es que estamos rankeando todos un poco con el Eurotrack y le estamos dando mucha caña. Entonces va a ser seguramente la primera semana del mes que viene. ¿Cuánto nos quedaba por descubrir del The Forest? Ya, lo teníamos todo, por lo menos nosotros tenemos... Ah, nos quedaba lo de las cartas, ¿no? ¿Era? Lo de la tarjeta de... Vosotros tenéis un parque de atracciones descubierto, cabrón. Tenéis ahí de todo, ¿eh? Una tirolina, una cama de agua... La katana ya, el asha perfecto... Tenéis todo, cabrones. Lo que no hemos abierto... Sí, el barco lo abrimos, ¿no? Sí. Solo os faltaba tener algún bicho de estos esclavizado, haciéndoos la cama, lavando los platos. No, cállate, que salió un bicho de esos raros, si nos vieras correr. ¡Hostia! ¿El de las tres tetas? Ese que veía tres. No, qué coño, parecía una cometa. Se regeneraba, tío, iba como rodando, tío. ¿Sabes? Qué media, Juan. Parecía los muñecos estos que de aire, que hay de anuncio de. Sí, estos que hacen así para atrás y para adelante. Sí. Se meneaba igual, tío. Igual. Como tú has visto en Goku Bubu cuando lo mataba, que es, sí, se regeneraba. El moco rosa ese. Pues el mismo, igual. Igual era, tío. Hostia, tío. Estaba hecha la iglesia también. Sí, una iglesia también. La cruz. Teníamos allí montado. Teníais todo. Yo cuando entré a la vuestra. ¿Qué es esto, los tío? Si te... Los ataúles. Ataúles. Y sin saber cómo aparecimos en el centro del cráter. Sí. Abajo del todo. Vaya. Os va a banear el admin. Estos cabrones se van a pasar el juego enseguida, fuera. Viene uno de frente. No, nos paramos quietos para hacerlo todo junto, Hostia, pensé que era de los nuestros. No.
parque de atracciones. Es que tú no has entrado. My friend. Tú no has entrado al ARK con nosotros, hombre. Yo el ARK, sí, me lo descargué esperando por vosotros y me aburrí, digo, fuera. ¿Coño? ¿Te quiere? Te quiere al carajo. El otro día que el ARK no le gustaba, no le llamaba la atención, no sé qué. El ARK de ahora que tienes cyborg, que tienes máquinas del tiempo. No. Yo te estoy diciendo que juguemos en primitivo. Yo quiero el de los dinosaurios, el de los bichos. ¿Ese? El de los todos. ¡Pero! Que te costaba. Que para matar un dodo tenías que dejarte los ñoños. Y para dejarlo dormido tenías que gastar 30. ¡Hostia, tú! O liarte a puñetazo con él. Que te metías para adentro allí en la selva, tío. Y si no te mataba una serpiente, era una hormiga gigante. O sea, yo dinosaurios vi pocos, pero bichos gigantes, arañas, hormigas, avispas. Tío, más que una cosa jurásica, parece. ¿Qué hace este con la radio? Ah, no, eso. Se te escucha igual, bicho. Que parecía lo de King Kong, tío. Nueve y ocho, recibido. Haciendo las putas jaulas para los dragones. Y para los grifos. La jaula esa, no veas, tío. Bastante. Pero yo, es que, tío, el Arya, eso es un despropósito, macho. Ya no sabe ni lo que es. No, la última versión, no. Lo que pasa que lo que tú dices de los cyborg, eso es si realmente tú quieres. Prácticamente la inmensa mayoría de los servers lo tienen. Pero los que están. Pero eso es un mapa, ¿no? No. No. Son mods o DLCs, o sea, puta madre. Vamos, yo entré hace poco y yo puse la partida en lo de primitivo y ahí no sale nada. No, en los primitivos no hay. Nosotros teníamos una en el último que estuvimos, en el de Red Sol ese. Sí. Hostia, no teníamos ahí bicho. Dame un segundito, bicho, voy a parar aquí un segundito de nada. Un vale. Segundito de nada es por el tema del Spotify. Quiero esta canción fija. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. No, esta es de punching, pero me da igual. Fija. Y le voy a dar un toquito más. Ahí estamos. Ahí estamos. Ok. Voy a cargar. Yo estoy ya, ¿eh? Vámonos. Uy, que no tira. Tira una mano. Dele para adelante, hijo de puta. Dice que vuelvo a esta pichurria, no camina, hombre. Lo siento, lo llevo dentro. Ay, papacito, no se ponga así. Hostia, Marco, te estuve viendo ayer. Tú sabes que. Lo estoy mirando por curiosidad. ¿El qué? Espera. Vuelo desde este domingo al siguiente domingo. Sí. De Málaga, Puerto Ventura, 150 euros, ¿vale? No jodas. Sí, tío. Y una villa. 1000 euros tienen una villa que flipa toda la semana. ¿Aquí en Fuerteventura? Sí. Y por menos. Y por menos también la puedo, sí. Este, Omaira, la piba de Denis, es una máquina encontrando gangas. Pero una máquina. Pues ya está. O sea que. Ah, digo. Pues, fíjate, 1000 euros calculamos entre los que vayamos y. ¿Qué es? ¿200, 300 euros? ¿Una semana? Tú prepárate. Porque esa semana no la vais a olvidar en vuestra vida. Que no, bueno, si ya lo sé. A ver. Ahora también te digo que en primavera. La sangre artera. Tenemos pensado ir a Granada. En primavera de este año. Ay, Dios mío, qué rico, ¿eh? Dios mío. El 21, ¿no, cabrón? El 20 ya pasó la primavera. No te escuché. Del 21, porque del 20 ya ha pasado la primavera. A ver, pero me refiero, ¿cuándo quieres ir? Ahora con el COVID están las villas caras. No. ¿Ahora están caras? ¿No tendría que ser al revés, piso? Salga ahora.
Pues hay un montón de disponibles, ¿eh? Porque yo estoy mirando y... Sí, pero 1000 euros es caro. Continúa. O sea, las villas 1000 euros... No, a ver, te he visto una de 1000 euros que flipa con la villa. Sí, pero que por regla general las villas no están tan caras, ¿eh? Al contrario, no vamos a necesitar un walkie-talkie. Gilipollas. Estoy hablando de domingo a domingo. En la rotonda coja la segunda salida. No, si algún sitio de localización habrá que poner, ¿no? Salga ahora. Bueno, te digo. Te pierdo. 9-8. En fin, ¿qué es eso? Lo que te estaba diciendo. Que en primavera, pues primavera es para el año que viene, ¿no, cabrón? Yo qué sé, bicho, yo no sé ni en qué día vivo. Pero bueno, vale, primavera entonces, Málaga. Granada. Primavera, Granada y agosto, Fuerteventura. Agosto, Fuerteventura. Venga, me sumo. Lo que pasa es que yo en primavera no tengo vacaciones, o sea que yo será un fin de semana. Claro, no, nosotros igual, un fin de semana. Granada tiene aeropuerto, ¿no? Málaga. O Sevilla. Hostia, Sevilla. ¿Pero Sevilla no queda muy lejos? Bueno, pero bueno, te vas a Málaga y a ver, me voy al que te quede más cerca a ti. Málaga. Pues ya está, pues me voy a... Me coge más cerca a Sevilla, pero luego de Sevilla a Granada hay más tirón que de Málaga a Granada. Pues donde te venga mejor a ti, tú me dices, Málaga, pues tiro para Málaga. Málaga, claro. Y después tiramos para arriba, para Córdoba, y de Córdoba a Granada. Ya. Nos queda buena Antequera. 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 Fuengirola. Yo quiero ir para Córdoba. A Córdoba la llave. Ya está, pues ves para Córdoba. Tengo que ir para Córdoba, para allá, para estar con el Juanín y echarme un vino, cojones. Gracias. Pasamos también por Javi. Javi. Y para el Quillo Mariquita. Hay que ver. Yo fíjate tú. Paillo. Málaga mismo, fíjate tú, si... Pero si el... Otro para matarlo. Pero el Quillo... Es que el Quillo es más huraño, tío. ¿Más qué? Huraño. Despegado. Despegado. Dice Elis que en agosto... Sí. Del año que viene... Si el COVID está bien, nos unimos. Esa villa... Esa villa... En primavera no podemos. En primavera la sangre altera. Primavera, trompete, cállate. Vamos a ir en la primavera porque están las universitarias allí, ¿sabes? Por eso te digo. No, hombre, a ver. Uf, el Jonah. Cuidado. Es que, ¿sabes qué pasa? Se me vino a la mente el ratito con el John allí en el jardín. Mirando los bonsai, podando las orquídeas. Cago en la puta. Con el John, tío, madre mía. Eso va a ser muy épico. Viste ayer lo que te pidió ayer, ¿no? Del tirón, ¿no? Que tuviera allí preparar vaso de agua para cuando él llegue. Exactamente. Joder, bebé. Dice, tente preparar vasito de agua y un poquito de azúcar. Ahí está. Ya está. Dios mío. He dicho y punto. Robaniemi. El Jonah, tío, es mucho. Tú imagínate, yo creo que no estoy capacitado, que mi cuerpo no lo aguantaría. El Jonah, Mega Arcángel. Yo creo que mi cuerpo no lo aguantaría, tío. Para nada lo va a ver, así que. Uf. El Albondiguita y el Jonah. Yo lo que quise, que ese fin de semana me llega alguna agujeta en la barriga, ¿sabes? De reírme. Me cago en Soch. Ya me va a dar pena hasta volverme, tío. Llorar en el aeropuerto. ¡No me quiero ir! ¡Que no me quiero ir! ¿No adoptas gatos? Pues qué más te da uno más. Cabrón. A ver, ese tándem Mega Arcángel, Jonah Brucey, eso hay que vivirlo al menos una vez en la vida. Agüita. Al menos una vez en la vida, tío. Eso tiene que ser. La ratilla. Dices tú, Tomorrowland. ¿Qué Tomorrowland ni qué pollas? Una fiesta con el Jonah y con el este. Aunque sea en el bar del barrio, tío. ¿Quién dice Tomorrow? Dice Tomorrow.
Estas noches ya. Todas, que estoy acabando casi con Mega Arcángel y poco más. Pero, escúchame, todavía no he metido las cargas que tenía guardadas, vamos. Digo, creo que me no, pero suyo, es que está. Tenía cargas el cabrón. Está. Dice, estoy arreglando una puerta, estoy podando un árbol. Cago en la. Cuidado que viene uno por ahí, no está parado. ¿Qué va a ser la que no veo? Que estoy medio ciego. ¿Qué pasa, niña? ¿Qué tal? ¿Quién es? ¡Katy! Ah, uy, ¿quién es este? Este es Vico. Kobe. ¿Están lanzando piropos, compadre? Es mi niña. Pues aquí estoy con estos golfos, probando, porque mañana, supuestamente tenemos una ruta más chachi que esta. Entonces, como Twitch, si no lo usas, se te va a tomar por culo. Perdí todos los vídeos, perdí configuración, lo perdí todo. Estoy probando para ver si mañana podemos echar la partidita guay ya. Hoy no, mañana. Hoy no, mañana. Mañana te debería de preparar como un verdadero camionero. Me cago en Soch. Mañana hago el directo con camisetita de tirantas. No, con un chaleco amarillo reflectante, con gafas de sol y con un. Voy a ver si consigo un casco. No, un casco amarillo. ¿Un casco amarillo? Ni que fuera la obra, cojones. Hombre. No va a jugar Construction Simulator, coño. A ver, me dijo, prepárate como un camionero. Me estoy preparando como camionero. Como un camionero de los. ¿Cómo se llaman estos? De los no sé qué boys. De los. Eso, Villas People, eso. De los boys. Madre. ¿Cómo le dijiste tú que era el otro día, Juan? ¿Quién? ¿Qué era? ¿Qué me dijo cuándo? ¿Cómo era? Cuando estaba hablando con los de las motos. Pues mañana conéctate. Un fanboy. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Fanboy? Fanboy chan-chan. Fanboy chan-chan. Pues tengo ganas de ir en moto semi en pelotas. Tiene que ser una experiencia, Sí, claro. No te lo recomiendo. El asiento de piel. ¿El qué? El asiento de piel. Sí, el asiento es bueno, tío. Bueno, pon un ratito al sol y luego te sientas un ratito. A ver, ¿sabes lo malo? Que eso hace condensación y se te pegan las pelotillas al asiento. Eso es lo malo. Te depilas luego bien, Estoy depilado. Gracias por la información extra, hombre. Me recoges y hago todo esto. Yo te recojo si haces auto esto y si no haces auto. ¡Ay! Me estás poniendo nervioso, mira, que casi me caigo por tu culpa. Tú sabes que yo te recojo cuando tú quieras. Katy también que se venga a la villa, el año que viene. Katy se tiene que venir a la villa, sí. Pero se tiene que venir a la villa. Yo solo quiero que se venga a la villa, Katy, si. Ya lo haré yo con ella en privado. Tengo ahí que ajustar cuentas con ella. Sí, mira cómo se ríe. Tengo que ajustar ahí unas cuentas con ella. Yo no puedo estar a menos de 2 metros. O sea, yo no puedo estar a 2 metros de Katy sin más. Lo siento. Me callo. Ella es el polo positivo y el polo negativo y eso hace el loop. Qué bien. ¿Qué villa te pregunta? Una villa que estamos ahí programando, una villa, una cosa. Los andaluces en Fuerteventura se llaman. Villa. Sí, tal cual, porque sois todos andaluces, ¿no? Sí. Los compadres. Los compadres. Tenemos que hacerlo a las camisetas y todo. Villa los compadres. Aquí estuvo Piso y Jonas Brucito, entonces hay que dejarlo escrito en una pared. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que llevar la Dreme o qué? No, coño, pintura negra. La Dreme es para toda la vida. Para toda la vida. Sí, pero que te quiten la esta, ¿cómo se llama? Lo que pagas por adelantado. La fianza. Que no te cobren daños y perjuicios encima, cabrón. Ah, no, si yo lo hago tú tranquilo, que no se van a enterar. En una esquinita, ¿no? A
la villa. A la villa. Oye, como quien no quiere la cosa, aviso, ya estamos en 3.500, ¿eh? No sé. Hemos comido 700 y pico. Sí. Cuidado, ¿no? Rotonda. Doble en rotonda. La rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. Sí. Tum, 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 tum. Ah, toma. En la rotonda coja la segunda salida. Se te va todo el camión, claro, porque voy pendiente de muchas cosas, jodía. Voy pendiente del chat, voy pendiente de que todo siga funcionando. Pero de todas formas, cuando conduces rankeando, no vas en plan, te pueden decir ellos, no vas con cuidadito de uy, no, metes el camión para adelante y... ¿Qué pasa? ¿Quién me pita? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, pichulín? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con las vaquitas? Que te pierdes. Ahí me voy a poner un poquito de aran cabeza. Vale, ¿sabes lo que me pasó, claro, Bicho? Que reduje a 40 y no bajé velocidad. Y lancé el camión en sexta a automático. Ala, te han adelantado, sí, pero bueno. Katy, por favor. Tú sabes que para mí eso nunca ha sido un problema, no. Que me hayan adelantado en algo. Además soy yo, coño. Eso en mi barrio, sí. Y en el mío también, pero no te preocupes. Lo que pasa es que estamos jugando en arcade y no le puedo tirar la carga. Ya son muchos kilómetros con Bicho, ¿verdad, Bicho? Sí. Alguno que otro. ¿Tú te das cuenta que solo juego contigo? Hombre, a ver. ¿Eh? No juego con nadie. Y es más, no. Me dice la gente, no. Marcote. Y no hago con nadie. No hace ruta. Claro, pero porque yo te espero, yo te... Sí, eres un buen compañero. Te doy... Cariñito. Me pasas la piernita por encima y estas cosas. cuando llegamos a un túnel nos tocamos. El pito. Hombre, Juanillo, mariquita, ¿qué haces? Calentando el motor. ¿Estás metiendo ruta, Juan? ¡Qué pervertidos! ¡Puh, Katy, tú no sabes nada! ¡Madre mía! Bueno, tú a mí me conoces. ¿Qué te voy a decir yo que tú no sepas? Pero estos dos son como yo al cuadrado. Vaya rectitud. Ya estamos, tío. Eso no se dice por aquí, tío. Ah, perdón, perdón. Lo corto. No te preocupes que yo solo corto. ¿Qué corta, coño? Aquí... Katy, vamos a decir... ¿Tú qué me dijiste a mí, Katy? ¿Dijiste, tú y yo no podemos estar juntos porque estamos enfermos? ¿Te acuerdas? Dice, tú y yo no podemos estar juntos porque estamos enfermos. Y es verdad, estamos enfermos. Coja la segunda salida. Es como ser rico. Tengo una oreja, ¿no? Sí. No, tenemos un problema y es que nos gusta mucho ver buscando a Dory. Sí, ya. ¿Eh? Nos vemos mucho buscando a Dory, es una cosa. Dice, vamos a ver buscando a Dory. Claro, árbol, puente, casa de Dory. ¿Que yo estoy enfermo? ¿Que yo estoy enfermo? Mira, que a ti no me vas a hablar. Hay mucha gente. Doy fe. Yo me he ido a buscar para coño. Yo soy un angelito. Cuando una tía te dice soy un angelito, ¿qué es lo primero que pensáis? Wow. Que no, todo lo contrario. Ahí está. Me has hecho un favor con ese comentario. ¿Y tú das fe de qué, cabronazo? ¿De qué das fe tú? Si tú me conoces y sabes que yo soy una almita caritativa. De que los dos estáis enfermos. Sí, es verdad. Es verdad, estamos enfermos. Es que tenemos ese problema, Katy y yo no podemos estar juntos. Gracias por el apoyo. Está guapo, no me sé de bien. Es verdad que tú llevas a la Merche, ¿no? Sí, llevo a la Merche, tío. Pues nos quedan como... Poneos cómodos, ¿eh? Porque nos quedan como 3 horitas, ¿no, Bicho? No, joder. Dos horitas. Así que ir a por el bocadillo, la Coca-Cola, poneos cómodos, cómodas. Que esto va para largo. Cómoda es lo que está en las habitaciones. Sí, sí, sí. Qué simpático, ¿eh?
Y agarraste al nuevito. Se agarraste al novito de la mano, lo llevas a una esquina. Atención, señora, atención. Ha llegado a subir el camión del tapicero, oiga. Pero que no tengo. Vamos a ver, que no tengo peligro, niña, que voy rankeando, rankeando, vas solo por el mapa, pues vas pum 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 a meter kilómetros y no. No te paras a ver nada más. Solo carretera, tira, 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 tira y mete kilómetros. Tú sabes lo que es rankear, eres una chica gamer. ¿O no? No te tengo que explicar lo que es rankear. Pero mira esas rayas, pero... Darle like si queréis ver a Katy conduciendo el camión y retransmitirlo por Twitch. Yo quiero ver a Katy. ¿Queréis ver a Katy conduciendo el camión? Salga ahora. Quiero ver a Katy. ¿Conduciendo el camión? Y lo que sea. Te da redondita, ¿eh? Dice, ¿te imaginas? Katy, y con el... Con el chaleco amarillo solo. Cabrón. Con el chaleco amarillo. Y después, cuando termines la ruta, pagamos y que le den por culo a estos. Guiño, guiño. Tengo esta lentilla ya, tío, que no. Me cuesta leer el texto, es... Juanillo, tío, tú que no estás haciendo nada, macho. Lee el texto, que lee lo que está diciendo. Y maricones. Seáis. ¿Sabes de lo que tengo ganas, Katy? De una Singapur de esas, tío. Tengo unas ganas. Joder, macho, tira, no tiras, macho. Tengo ganas de una Singapur. Y de Nuggets. La mejor hamburguesa del McDonald's. Es la mejor hamburguesa del McDonald's. A ti me dijiste tú que trabajabas en algo de eso. ¿Quién? Katy. No, Katy trabaja en el aeropuerto, en holding o algo de eso. Vaya recto. Todavía no la has enseñado la moto. Mira, fui a enseñarte la moto. Es que son falsas y manipuladoras las mujeres. Madre mía. Fui a enseñarte la moto y no te salió del chirri bajar porque estabas con ese que pollas del PC. Fui a su casa, tío, a enseñar la moto. Y dije, ven, que baja, que te enseño la moto. Es que estoy con el PC liada. Y no quiso bajar. Qué pena, qué pena, qué pena. Fue como el día que ella quiso ir a lavar cosas y mira, no quería ir. Mira, mira. Perdona, pero si fui. Si fui con ella. He dicho y punto. Nada, estáis todos contra mí. Todos contra mí. El coche sí fuimos. Y os mandamos fotos, mandamos un selfie. ¿Qué me estás con Tainer? Pero que tuvo que la chavala. La chavala nada, si fui yo a ella. Ella dice, yo voy a lavar el coche. Digo, bueno, pues sí, voy yo hasta allí y nos vemos. No, pero tú no querías ir al principio y tuvo que suplicar. ¿Qué dices? ¿Katy suplicar? Tú no conoces a Katy, tronco. Ahí se te ha caído la historia. Ahí ya se te ha caído la historia. Y hasta tu cuñada te estaba diciendo que fueras, cabrón. ¿Y fui? Sí, pero que al principio no. Nada, pero Katy me tiene muy cabreado, tío. Me tiene muy cabreado, tío. Está desaparecida, yo me huelo el motivo principal por el que está desaparecida. No las señales de vida, no... tío, qué va. Le dices de quedar, no puedo, me duele un pie, me duele un dedo, me duele una uña. Te par carajo. Hay una medicina para eso. Sí, se llama otra chica. La venden en las farmacias. ¿De la farmacia? Sí. Párate, que cosita, a ver si me receta. Voy para allá. ¿Cuál es la farmacia? Igual llego, voy para allá. No te la dan sin receta médica, amigo. Sin receta médica no te la dan. No soy celosa. No es que no seas celosa. Es que eres una cabrona y me tienes enfadado, muy enfadado. De hecho, te iba a escribir antes de ayer. Te iba a escribir un mensaje, te iba a decir, ¿tú qué? Ya. Pasas de los amigos, ya no quieres saber nada de uno. Qué bonito, tío. Yo estoy de acuerdo en que estamos enfermos y que tenemos que mantener por nuestra propia seguridad una distancia. Pero coño, de ella que me odies.
Porque siempre le tengo que escribir yo. Siempre le tengo que escribir yo. Siempre le tengo que hablar yo. Siempre le tengo que proponer yo. Y aquí está Denis, que me puede dar la razón. Vaya recto. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Sorda, ¿escucha tú eso? ¿Lo escuchas, sorda? Este directo al final se va a convertir aquí en una ruptura de pareja. Y no te odio, dice. Idiota. Ay. Sí, ponme los corazoncitos que quieras, pero pásate de mí y ya está. Te vas a jugar al paintball y pásate de mí. En el capítulo de hoy de Amor de Carretera. Cómo una chica está consiguiendo sacar de quicio al streamer. Manda huevos, ¿eh? ¿No te gustó? No sé qué decirte. No lo sé. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Sabía que algún motivo había por tu ausencia, pero no me esperaba que fuera eso. Tenemos a todo el mundo pegado aquí en esta historia, ¿eh? Cada vez que vienes tú al directo, Katy sube los viewers. O sea, quédate ahí. Uy, bicho. ¿Cómo tumbó el remolque, tío? ¿El mío? Sí. Claro, es que las vacas no paran de menearse. Se han meneado las vacas. Llevo ahí al cabrón, que me están atadas. Quiero el 40% de las ganancias. 40% de las ganancias, sí. No. Sí. Eso después nos vamos a Instagram y te subes a un directo allí. Y me das y das la cara delante de los chavales. Te vas a llevar una invitación del McDonald's de mascote. Eso para empezar. Sí, a un McFlurry. A un McFlurry y unos nuggets y una. No. El bolsillo, pisa. Que no, tío, que no me hace caso a mí. Y ya os diré el motivo, pero tiene barba y gafas. No me hace caso a mí. Que no me hace caso. ¿Dónde voy? Que tengo que estarle. Hola, Katy, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Oli! Y ya está. Y no me dice más nada en todo el día. Está invítame a conducir el camión. ¿Qué sorda? ¿Estoy hablando muy alto, Juanín? No. ¿Eh? No. ¿Y por qué dices lo de sorda? No, es un comentario. Ah, no. Sorda, es que... la mua. Cabrón. La sorda. Y la Heidi. Es que como dijiste lo de sorda, igual. Como tengo la música del camión y todo, igual estoy hablando muy alto. Salimos a la derecha. Bueno, venga, ¿le vas a invitar a conducir el camión? No. Mira, aviso, cuando hice este estudio nuevo. Pero me dejas, ¿te puedo explicar? Si me dejas que te explique, te explico. Si no, me callo y que te den por el ojo. Es como al final se la pega, verá. A ver, cuando hice el nuevo estudio, la primera persona a la que invité a venir a ver el estudio fue a ella. No le salió de los cojones. Le dije, mira, bueno, que el antiguo rinconcito lo voy a cerrar, ven a despedirte y ves el nuevo. No, le salió. Ahí es difícil que le saliera, ¿eh? Pues del coño. Mira, vosotros de qué lado estáis, tío, porque os voy a mutear, pero me estáis jodiendo el directo, tío. Y ahora te digo yo nada. Bueno, invítala ahora y ya está. No. Una vez ya no la invitan más. No. Chao. Es que, vamos a ver, Viso, a ti cuando. Si a ti una amiga te dice no. Y tú dices, vale, bueno, pues no. Y después tú ves que eres el segundo plato, o sea, eres como el segundo plato de tú eres un plato principal, ¿no? Tú eres un solomillo a la brasa. Y cuando ves que te cambian por una hamburguesa. Pero también te digo una cosa. Con pepino. Hay veces que un postre, un tocinito de cielo con nata, está mejor que un solomillo. Vamos a ver. Mira, vete a tomar por culo. Tú eres un plato principal. Te estoy explicando para que me entiendas. Eres un plato. Vosotros siempre os ponéis del lado. Mira, me estoy hasta hostiando de la raya que me da. Vosotros. Mira, ¿ves? Lo dice hasta Katy. Dice que eres amigo suyo. Que no me extraña. Amigo mío no puede ser porque me estás tocando los huevos. Hasta te he perdido. No, estoy aquí esperándote. Que estás dañando la vaca. Ya, mira, llevo. Ay, me duele la cabeza. Llevo un 20% de daño en el camión, tío. Marco, en esta vida, ¿vale? Es importante tener siempre un primer plato, un segundo y un postre.
Claro, pero yo no soy segundo plato. Yo no soy segundo plato. Pero es que nadie está diciendo que tú seas un segundo plato. Tercero. Lo mismo eres un postre. Lo mismo eres la recena. ¿Sabes? No, porque. No, tío, no sé. El rinconcito es algo muy personal que quise compartir con ella y ella no quiso compartir conmigo. Oh, es que eso. Ahí le dolió, ahí le dolió. Me dolió. Y ahora quieres venir a ver buscando a Adri, me dolió. El pa' luego. Es. Bromi. El pa' luego, claro, el pa' luego. Me ha definido, mira, eso, me ha definido. Eso de Dolly, ¿qué? Vamos a ver. Buscando a Dory, una película de Walt Disney. Ah, vale, gracias por la aclaración. Venía a ver, buscando a Dory, vemos buscando a Dory. Claro, como poner Netflix. Ya que sé, Denny, ya no sé, tío. Pero me ha dolido, tío, mucho. Ve hasta Denny. Que no te alcance, tío, no te, ni te saluden, ni te den los buenos días. Antes estaban los buenos días con un holi y un besito al lado. Ahora ya ni los buenos días, tío. Es que. Es porque estoy viejo, ¿verdad? Mira bien. Sí, es porque estoy viejo. ¡Hostia! No llego, no entrego la ruta. Madre mía. Ya no estás en lo que tienes que estar, ¿eh? No, ya me han descolocado, tío. Esto lo voy a quitar el chat de los directos. ¿Qué va? Sí, fíjate, si no hemos comido ya 1000 kilómetros. Mira, se está diciendo que te ves más guapetito, hombre. Normal, he perdido 20 kilos por culpa vuestra. Ese Marco te no sabe. Le falta madurez todavía, Juan. Madurez, Dios. Falta llegar a nuestra edad. No. Lo que no soy yo es un huevón calzonazo. ¿Cómo me vas a hacer? De postre y me está entrando hambre, coño. Que está un poco desaparecida. ¿Un poco desaparecida? ¿Un poco desaparecida? Si yo hasta dudaba que estuviese en Fuerteventura, digo, ¿esta se ha ido para Inglaterra o para allá? A mí eso me duele, tío. Sí. Fantasma. Me ha llamado fantasma, ¿no? Ahora también. No, que no sé lo que ha puesto. Ah, vale. Digo, ya que me llame fantasma, ya, pues. No, yo no he hecho nada de eso, No vayamos ya, ¿eh? Dilo, porque Viso es amigo suyo, pero tú eres amigo mío. De hecho, ya eres más amigo mío. Hijo de puta. Ahora que soy segundo plato yo, ¿no? Ahora, no, ni eso. ¿Cómo? Eres el chupito, vale, que viene con la cuenta. ¡Hostia! Pero el de la botella de lagarto, ¿no? Pues mira, el chupito que viene con la cuenta, todo el mundo lo espera. No, y cuando no te llega, siempre lo pide. Ya, que no me pone el chupito, ¿o qué? Claro, pero tengo que mirar el chat porque tú dices burradas y tengo que contestarte, jodía. Venga, ya entramos en otro día, mascote, tío. Oh, por fin. Esa no la podemos perder. No, esta no se puede perder, tío, porque. A ver, si tú pierdes esta, te pasa por encima ya el quillo. Nah, no hay problema, por eso da igual. No me digas eso, tío, hay que mantener ahí un poco. ¿Qué? Un cachito de pan duro. Tú eres un cachito de pan duro. Ese que cuando tienes hambre vas y dices, hostia, pan, y ¡cago en Dios! Ese eres tú. Pan duro, lo remojito un poquito en Coca-Cola y. ¿Coca-Cola? ¿En Coca-Cola? ¿Nunca he hecho eso, tío? ¿Mojar pan en Coca-Cola, no? ¿El pan o las patatas en un vaso de Coca-Cola? ¿De chico nunca he hecho eso? No, tío, yo nunca he mojado un pan en Coca-Cola. ¿Cómo voy a mojar un pan en Coca-Cola? Buah. Quita, que no veo con las vacas. Pero por ahí no es, Pero no te metas dentro de mi casa. Pero si es que. A ver. Es que le está viendo el culo a la vaca. O vas más deprisa, sí, a la derecha. Claro. ¿Cómo? Pero escúchame, sí que salí. Lo que digo, rema. No te pongas nervioso ya. No estoy nervioso, estoy cabreado. Me he cabreado, tío. Me ha dolido mucho. No habéis sido niños, coño. Que no hemos sido niños, yo juego a la pajarita, Yo no sé si tú sabes. Una patata y mojarla en la Coca-Cola y para adentro. A ver, guarradas con la comida, es verdad que no. Pregunta a ti: ¿mojar pan en Coca-Cola? No, dije, ¡puaj! Va a estar complicado. Pues vale. Si me lo habías dicho antes.
Si vos me avisás. Hostia, tío. Uf, casi la lío otra vez, macho, con la velocidad. Mira, te espero un poquito. Mojar pan en... Vale, 17% de daño. Bueno, yo no lo he hecho nunca, Katy. Eso no lo he hecho nunca. Bueno, gracias por conectar, por dar señales de vida y por fingir que te preocupas por mí y me quieres. Chao, amiga Katy. Mañana te veré si haces el directo. Sí, claro, por medios telemáticos, sin ningún problema. Perfecto, adiós, hasta mañana. Ya está. Me voy a preocupar. Estoy indignado, ¿sabes? Me voy a preocupar yo, me voy a preocupar. Con chaleco. Con chaleco y sin nada debajo. Se te va. No, yo hago caso de lo que me dice mi gente. Mi gente me ha dicho, ¿en plan camionero? Pues en plan camionero. Salga a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Comentando la cámara, tío. Perdonadme una preguntilla. ¿Cómo era para poner más para atrás la cámara desde dentro, tío? F4. Sí, y tienes que darle para atrás al asiento. Ah, vale, vale. Al asiento y al ángulo de cámara o algo así. Voy. Sí, era ponerlo más grande, ¿no? 100. Te está bloqueando todos los pecados y palabrotas que estás diciendo, Katy. No, no se pueden decir tacos, está bloqueado. Sí, estaba bloqueado porque no quiero problemas, no quiero follones. Y tuvimos una época con una gente ahí de la cooperativa que nos estaba tocando los huevos y tuvimos que bloquear. ¿Qué verga? ¿Qué dices? Déjate. Claro, mira, como no se ve, está diciendo cosas de pollas y vergas por ahí. Vaya recto. Mejor que no lo sepas, Denny. No es Denny. Continúe a la derecha. Sí, es Denny. Denny es el que está preguntando. Que qué ponía. Soy yo. Pues arriba. Vaya recto. Pero que Katy es la que estaba bloqueada, ¿no? ¿O no? Que yo. Eres Omaira y te llamas Kakayi. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me estáis troleando o qué? Que no, joder. Que es Katy y Omi. ¿Cómo va a ser Katy y Omi si Katy no está con Omi? Yo, eres tontito, tío, que en vez de Denny es la mujer la que está escribiendo. Que sí, pero que lo de Omi se lo leía a Katy, hostia. Y mira, ya me he equivocado, me cago en shots. Qué torpe. Voy en dirección contraria. Voy en dirección contraria. Venga, si no viene nadie. Por mirarte a ti me la he pegado yo, coño. Buscando una nueva ruta. Tengo que ir para arriba ahora. Pero qué coña es eso. Ver el chat, bicho. Eso es lo que he hecho. Ver el chat. Tira. No, te espero aquí. Estoy en un área de descanso. No se puede decir palabrota. Hostia. Joder. ¿Cuántos kilómetros te marca a ti? Que no puedo aceptar los mensajes. Yo no puedo estar saliendo y acepto. Denis es administrador. Dile a Denis que los acepte. Que no es Denis. Hostia, tío. A mí, vamos. Bueno, aquí aparece Denis. Entonces, Denis es administrador. Ese perfil es administrador. Que los acepte él. Con el móvil. Pero te tiene que aparecer lo de aceptar, o sea, permitir o denegar. Y te dice que haga. Katy te dice que la haga a mí.
Sí, luego te hago admin, que ahora no puedo. Juan es admin también, creo. ¿Yo? Sí. Pues no lo sé. Vaya recto. Bueno, aquí tenemos para parar a Marco. Vale. Si quiere, nos saltamos. O no, no se puede. No, además, cuidadito que te pueden tocar la polla si el vídeo este lo ve gente. Esté preparado para girar a la izquierda. A ver si me abren la barrera, los cabrones este, tío. Yo estoy aquí y tengo que arreglar el camión, voy a aprovechar. Adiós, antipática. Arisca, despega. Y después quieres ser primer plato. Yo no quiero ser primer plato de nadie. Yo soy libre, tío. No quiero ser el primer plato de... No quiero ser primer plato de nadie. Yo soy un tío libre. Eso vosotros, que necesitáis a alguien ahí. Yo no, necesito... ¿Qué dices? ¿Qué problema tienes? ¿Perdona? ¿Perdona? Mira, ya saltó. Perdona. Ya me da una hostia, me cago en shot. Ya saltó la folclórica. Perdona. Fíjate, lleva 15 minutos. Lleva 15 minutos diciendo que se va, pero como no puede decir pecados, está intentando de todas las maneras liarla. Mira, mira el chat. Que no puedes publicar nada, que está capado. Estoy mosqueado. No puedes, no puedes. Yo también estoy mosqueado y no te digo nada. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Bueno, luego te hago admin y ya está. Y el problema resuelto. Leon Rider, my friend, welcome. Hostia, el león viendo el directo. Sí. Me cago en tu vida, León. ¿Por qué? Porque, cabrón. Joder separado tampoco vale. ¿Qué pasa, ese León, cabroncete? ¿Dónde andas? Sí, no quiere andar con nadie. No, León está... León está como más... León Rider. Está como perdido, ¿no? No, ¿cómo no? Quita el cómo. Sí, claro, léelo al revés, ¿no? Hija puta. Está en la sombra ahí. Espera, cabrón. Metiendo kilómetros en la sombra ahí. ¿Qué va? Si no mete ni kilómetros. Nada, tío. Ay, cabequillo. Bueno, te voy a esperar un poquito porque te estás quedando de robo atrás. Puedes darle si quieres, ¿eh? No te pares por mí. Por mis culpas, no te pares. Mira, a ver, tío. Hemos vuelto todos, ¿eh? Toda la vieja guardia ha vuelto, tío. Solo falta Emilio y porque está currando fuera. Hasta el Juanillo ha vuelto, tío. Mantente a la izquierda. Vale. Mal puedo decir, está, está liberando presión, pero no, y hasta que no lo consiga no va a parar, ¿eh? Yo no, si ya lo está escribiendo. Que lleva, diciendo que se va 15 minutos, tronco, y está pam 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 pam. Pip, pip, pip. ¿Te está lloviendo tela ahí, no Marcote, o qué? A mí sí. ¿No te llueva a ti o qué? No. Mantente a la izquierda. ¿Tienes ya la vista? Sí, ya veo tu culo. Me la pego. Te ha bloqueado otra vez, Cady. Te va a acabar baneando, como sigas así. ¿What? Te pilla el inglés también, ¿no? También te pilla el inglés, ¿eh? ¿Te crees? Yo tengo todo súper configurado. Fuck, también bloqueado. Mañana tengo que hablar yo allí la clase en inglés.
¿Ya has vuelto a la clase, Juan? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Muke? ¿Quién ha entrado? ¿Juanillo? ¿Cómo? ¿Muga y Pepa? ¿Muga y Pepa? No, no, no. Ah, Silvia, Silvia, coño, joder, es que... Hostia, Silvia, de Silvia, Muga y Pepa, tía. Muy buenas. Aquí haciendo un directillo con Bicho y Juan. Hello. Cuidado la curvita, ¿eh, Marcote? Pues, ¿por qué te estás riendo? Qué maricona, qué maricona. Hay que ver. Hay que ver. No sé lo que dice ahí. Ahora lo veo, espérate. Quizás luego hago dire arroba Marcote oficial sin cámara. Pero bueno, jajaja. Ja, ja. ¿Directo sin cámara? ¿Eso qué es? Son sí. Directo, pisa. Eso es un podcast. Carita sonriente, spam, jajaja. Ja. No tengo cam. Mira. Pero con el móvil se puede, ¿eh? Ya, tío, es que. No te contesto. Ese es el Isaac ese llorando, ¿no? Yo te contesto, no te contesto. No te voy a contestar. Bueno, ya estamos en San Petersburgo, hermanito. No es que me haya dejado barba, tía. Es que llevo varios días aquí conectado todo el día. Si no, estoy ni saliendo con la moto ahora. Por la izquierda, ¿vale? Estoy rankeando con esta gente y no puedo. Chao. Vale, chao. Vale, dejo chao. Adiós. Que te pides. Adiós, Katy. Pero vamos, la barbita toca. Si no cae esta noche, cae mañana. Me la dejo como de 3 días. Continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha. Derecha, me toca. Salga a la derecha. Cuidado la velocidad, eh. Chavos a todos, menos a Marcote. Luego no le mandes un mensajito por WhatsApp privado. ¡Oli! Te echo de menos. Sí, mira, mira, te manda un oso amoroso ahí. Pero para todos menos para mí, dice. Yo no sé. Chao cómo a todos menos a Marcote. Ahí está, ahí está. Punto. Ahí está. Ahí y está. Luego otro comentario, el oso amoroso. ¡Ah! Sí, pero el oso amoroso para quién es. Curvita a la izquierda, ¿eh? Ya. Para la curvita a la izquierda, digo. No toma por el culo. O por el culo de la inco. Para todos. Bueno. Menos bueno. Para el streamer. Oye, me ha molado eso de streamer, gracias. Ha quedado claro. ¿Quién entró al grupo? No, ya nadie. Interesante. Yo eso no lo veo. En el Discord, coño. Ah, vale, el Discord. Pero en Discord alguien se pone. A Marco todo el amor del mundo, gracias, Silvia. Menos mal que has llegado tú. Tenía estos tres en contra todo el rato, pim pam, pim pam, pim pam. Y vuelta a laburar el trigo. Tenemos otra en contra. ¡Michi! ¿Qué dice el oro? Oh, no me gustan los días así. ¿Qué pasa, Bisha? ¿Te ha quedado atrás? No, bueno, un poco. Marcote, hola. Michi, ¿quién eres? ¿Quién eres, Michi? Identifícate, que yo por los nicknames que os ponéis. Me dejo sorda el quien gritó. ¿Quién gritó? Marcote. Grité yo, pero saludando a Michi, que no sé quién es Michi. Soy nuevo. Pues tío. Tío, tía, ¿no? Nuevo, ¿no? A ver, sí. Tío, bienvenido. Oye, ¿no jugarás por casualidad a Euro Truck Simulator? Cuidado la bajadita, Marcote. Voy a 98. ¿Bajo? Bájalo un punto si quieres. Tú sabes que mi voz, Silvia, es particular, así que si quieres bajar un poquito. Y eso que estoy con este micro de mierda, que no estoy con el micro guapo.
Temazo este, tío. Lo tengo en bucle, no me canso. Es que en verdad hay hasta niebla, tío. No sé si estás viendo el directo, te veo fatal. Voy a poner las largas. A ver, que se meta contigo, que se le que. Que se lía mamporrazo. Hay pocas personas en español jugando Eurotrack. Bueno. O por lo menos que mantengan una línea de Eurotrack, sí. Que mantengan una línea así. Sí. En comparación con Alemania y Francia y Reino Unido, sí. Bueno. Youtubers, muy pocos, tío. Ya, eso sí. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Pues tronco, si. Si tienes el juego y juegas online y toda la polla, cooperativa Hispagame, tronco, que vale la pena. No sé si te manejas en. Un poquito en el Truck SMP y todo eso. Si te metes en el Truck SMP, el Truck Bus, verás que cooperativa Hispagame. Number one en España. Number three. Number 3 en el mundo. En el anual estamos terceros o cuartos también. Terceros, ¿no? Ya. Esté preparado para casi segundo. Uy, me he ido porque. Te ha bloqueado un comentario por carajo, ¿vale? Silvia, te lo digo para que lo tengas en cuenta. Fuera la turbina, como ya. ¿Cuántos kilómetros estás marcando tú, Juan? Yo ahora me quedan 200 kilómetros. ¿Y de cuánto, Nah, es cortita, era de 800 y pico. Es una turbina. Ajá, está bueno. No sé cómo se cambia exactamente, Silvia. Sí, tú sabes cómo es Twitch. Como digas algo extraño, te lo bloquea automáticamente. Y yo tengo... Lo tengo bloqueado por los gilipollas esos que ya te comenté. No tienes puntitos de canal. No sé, tío, mira, en Twitch llevo muy poco. Estuve una temporada con estos dos que jugábamos al The Forest y tal. Después estuve como 2 meses sin subir vídeos, sin hacer directo. Me quitaron todos los vídeos, me lo quitaron todo. No sé, tío, yo es que esto es para echar el ratito, tío. Yo no soy ni streamer fijo, ni youtuber fijo, ni nada. Yo es cuando me apetece y me da el punto, o cuando me acompañan mis amigos. Voy a ponerle un interior al Mercedes, tío, más deportivo. Ponle las luces estas de Xenon, son, ¿no? Rosas, tío. Ponle el rosita interior, no, que queda muy chachi. Me refiero que el tipo de lo de madera en el salpicadero no me gusta. No. Mercedes Vía, ¿verdad? Sí. Lo llevo yo. Me gusta más el de, por ejemplo, que lleva el Scania, el último, el deportivo, que lleva el bordado rojo. Eso está chulo. Stream, sí. La verdad que streamear no es lo mío, no me mola mucho. Pero ¿qué pasa? Con este juego lo tengo que hacer a través de Twitch. Porque si lo hago con OBS para YouTube, me va fatal. De todas formas, te digo que... A ver, yo me animo a hacer estas cosas y tengo en mente coger un ordenador nuevo y todo eso. Entonces, por ahí pueden venir bastantes más streams. Pero quiero, del canal de YouTube, quiero empezar a hacer vídeos con la moto y un montón de historias. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Al final esto es cómodo, configuras 3 gilipolleces, te pones el juego y arrancas. Hacer un vídeo es más lioso, tío. Marcote, quítate la barba, ya. Quítate la barba ya. Espérate, ¿por qué? Pues que no le gusta, ya está. Pues a mí la barba me encanta, tío. Quítate la barba ya, pelo fuera. La barba a la derecha, Marcote. Saldrá o esta noche o mañana, ya. Según a que hora termine el stream y las ganas que tenga. Tío, tira para adelante. No, espera, coño. No te lo digo a ti, se lo digo al camión, huevo. ¿Ah? Al camión. Cuidado con la curvita esta que viene ahora también, a la derecha.
Curvita a la derecha. Joder con la curvita. Me cago en shots. Estoy preparado para girar a la derecha. Zona del mapa no, no se ve nadie, tío. ¿A dónde iba? Gira a la derecha. Jodida, ¿eh? Te lo digo. Pernik. Pernik. Que no sé dónde queda. Egipto, por ahí, ¿no? Y más para adelante, ¿no? No, creo que es la parte de abajo de... digamos, de Rumanía para abajo, a la izquierda, por ahí. Para en la próxima sopera, ¿vale? Vaya recto. Vale. Vamos ahora por Narva. ¿Tú esta zona del mapa no la tenías descubierta o qué? Sí. Uf, lagazo, tío, lagazo. ¡Mierda! ¡Shit! ¡No digas eso que te bloquean! Por mirarte. Ay, gracias. Me comí la valla. ¿Estás hecho un mariquita aquí? ¿Sabes vos lo mariquita que estás hecho? Dale, dale. Le doy. Mira, bicho, acá tenemos un túnel. Si quieres paramos en el túnel y nos tocamos y... No, tira para adelante, anda, mariquita. Date de maricones. Por unos zoperas, bicha, te voy a dar unos zoperas que estoy más tieso ya. Estoy más tieso ya. Aquí no hay de momento. No. Gira a la derecha. A la derecha, 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 derecha. Otra puta mierda de estas. Estoy preparado para girar a la izquierda. Suplicio, tío, esta puta mierda. Entrega los papeles, Marcote, si no te dejan cambiar. Toma golpe, toma golpe. Toma golpe. Juanillo, picha. ¿Aló? ¿Dónde andas metido, Juanillo? Pues voy. Te lo digo ahora. Gira a la izquierda. ¿Juanes va? No, coño. Montpellier. Vamos, en la rotonda coja la primera salida. Voy para Stuttgart. Oh. Salga ahora. Pum, pum. Germany. Llevo la. Vamos, me quedan 50 kilómetros. Gasolinera. Oh, vale. Uf, menos mal que me has dicho, tío. Estás en todo, tú sí que eres un compañero de ruta. Vale, te espero aquí, ¿vale? Vale. Yo voy lleno. ¿Cuántos litros tiene el Volvo? Ahora te digo. ¿Cuántos kilómetros te hace con el tac? ¿1000? No, hombre. Mínimo 1500. 651 litros, no, estos son 1000. O 1000 y poco. A ver, mira. ¿Te vas a encender o no te vas a encender? Pues ya me estás tocando un poco. Fate la carga al depósito, coño. No, pero lleva queroseno, ¿no? Mejor va a quemar, ¿verdad? Tú cómo se va a acabar el motor. Dale. La banderita de España ahí. ¡Ole! ¡Cago en shots! ¡Y a España! Cuidado con la velocidad ahora. Venga. A veces no me coja tan bien la velocidad de crucero, tengo que tener cuidado. Marcote, ¿puedo hacer spam? Sí, hombre, claro. Haz spam. Tú eres admin, tú puedes hacer spam, spawn, lo que tú quieras.
Mándale, mándale. Derecha, 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 derecha. ¿Eso qué es? Ah, ese es el perfil de Instagram de las fotos que os ibais a montar. Nuestra cuenta de fotografía. Ayer hostia. Fue el día mundial de la fotografía, si no me equivoco. ¿Ayer o antes de ayer? Pues no tengo ni idea, picha. Sí. ¿Y ya le encontraste nombre entonces? Que estabais ahí buscando nombre para... para la cuenta, ¿cómo se llama? Dacomi. A ver que lo vea de aquí un poco chungo. Denomi foto. Denomi de Denis y de Omi, entiendo, ¿no? Hombre, no me acuerdo de Rafa y de explicarme. Rafama. Teníamos ahí un de esos de tren que no nos hemos pasado a velocidad de milagro. No joda. No se pueden hacer rutas tan largas y directo en Twitch, tío. Okay, está ahí. O por lo menos que estaría bien que estuviera Yanni, ¿sabes? Y Yanni va interactuando y Yanni se encarga del directo. Yanni no quiere nada con nosotros ya. No, es que no se lo he dicho. Si se lo hubiera dicho, Yanni hubiera estado aquí. Yanni. Estará currando, ¿no? Tío, yo te... currando a las... ¿Qué hora bueno, es? Bueno, ya no, coño. Bueno, allí son las 7:49. Pa' por el culo todas las 5. No te lo esperabas. No te lo esperabas. Es que ni me he enterado. Pues por el culo todas las 5. ¿Ya estás royendo, Juan? ¿Ya estás royendo, Juan, tío? No para, no para, no para. Llevo ya un rato ya de... tengo hambre, coño. No para, es como Pedro Calce. A ver, Gaby, pues está hablando, te habla de postre, de filetito, de... El filetito, el queso de tetilla. Ay, ay, ay. Mantente a la derecha. Te están preguntando, Marcote, que si se te pueden donar bits. Yo no sé cómo funciona eso, tío. Si te digo la verdad, no tengo ni idea del tema de los bits. Creo que eso tienes que tener un mínimo de suscriptores o tal. O sea que no te preocupes, tío. No te preocupes, tío. Guárdatelos y dónaselos a alguien que le pega esto todos los días y tal. Yo le pego de... Esté preparado ya. Para girar a la derecha. 50 followers, pues no, yo creo que tengo 27. Gira a la derecha. Derecha, bicho. ¡Opa! Me voy. Yo de vez en cuando, tío. Hoy porque me dio el punto, porque mañana queremos hacer una ruta de empresa y... es otro rollo. Pero quería probarlo hoy primero, para ver si hoy va bien, mañana va bien. Y va a ser un directo de casi 4 horas. O sea que... si aguanta hoy, mañana aguanta, porque mañana la ruta es más corta, ¿no? Sí, mañana haremos una de 2000 y pico, 3000 más o menos. Y vamos a... yo estaba mirando por salir de Islandia y meternos por la ruta donde cruza el agua, el río y... está lleno de piedra y eso, está entretenido. Pues tío, gracias por pasarte, gracias por... seguirme o como se diga aquí, no sé, para que veas que no sé ni cómo se dice aquí. Yo sé que en YouTube sí, pero aquí no tengo ni idea, tío. Y nada, mañana si te animas, directo sobre las 9, 8 y media. ¡98! ¡Ay, Dios! Fijado.
De nada, Charlie, hombre. De nada, Charlie. Estoy comiendo bolitas de queso. ¿Estás comiendo bolitas de queso? Bueno, qué rico, tío. Pero, ¿cómo es eso de bolitas de queso? ¿Los chetos, eso? Más o menos, ¿no? De esas pelotitas. ¿Como los pelotazos? Oh, qué rico los pelotazos. Vamos a parar el directo un momento, que tengo que ir a la tienda. Oh, los pelotazos, tío. Mira, me puse hasta nervioso. Cuidado, Urbana. Ni con Katy me puse tan nervioso. Que a mí me hablas de pelotazos y me pongo tontorrón, tío. Me encanta, ¿eh? Pero tú sabes lo que a mí me gusta, tío. Es que va a sonar malamente, ¿verdad? Metértelo en la boca, ¿vale? Y ponerte así como en los cachetes, ¿eh? A chuparlo. Y como chupando. Oprimirlo, como oprimirlo y se queda fin todo gustoso, ¿sabes? Suena malamente. Pero es que es muy raro, tío. Eres el tío que más raro se come los pelotazos que yo conozco. Sí, o si no, estrujarlo de la lengua con el paladar, tío. ¿Eh? Bueno. Pero si son duros, tío, ¿cómo haces eso? Yo tengo la lengua dura, tienes la lengua potente. Es que no jodas, tío. Lo estoy intentando yo hacer. Y solo de pensarlo, tío. Te duele, ¿no? Me duele. O sea, lo duro es que son los putos pelotazos que a veces tienes que chupetearlo antes de morderlo. El pelotazo. Sean ustedes ahora aquí golfo. ¿Quién se ha ido? Juanín se cayó. Joder, tío. Vaya recto. Bueno, ya queda menos, Marcote. Ya queda menos. Me ponía con 100.000 ya de sobra. Puta ruta de mierda, tío. Bueno, tío, pero a ver, no pasa nada, ya está. Olvídala. Llegarán otras. Siempre. Dios, chaval. Lo que tiene que me da un sueñote, tío. ¿En qué te da sueño? El juego. Pero es así por el día, porque por la noche puedo estar toda la puta noche como ayer y no me da sueño ninguno, tío. Mira, cuando lleguemos a 1500 hacemos una paradita técnica, ¿vale? Vale. Si quieres hacerla, hacemos ahora, ¿eh? No, a 1500, barrera psicológica por debajo de los 2000. Vale. Una paradita técnica, voy a echar un pipí para ir a beber. ¿Un qué? Un pipí. Estoy en directo, vale. Estoy en directo, chaval, no voy a decir... No. Cuando lo decía yo... A ver, tú lo decías en un grupo de amigos cerrado, tíos con 30 y pico, ahí decías, ahora vuelvo, voy a hacer pipí. Y claro, te quedabas en plan, que Emilio decía, ya te vas a hacer pipí, maricona, te vas a hacer pipí. Ya me están picando los bichos, tío, que cago en sol. Mosca puñetera, me cago en sol. Ani, se apagó el PC. ¿Eh? Se le apagó el PC a Juan. Hostia. Pero nada crítico, ¿no? Está preparado, para girar a la derecha. Volverá. Volveré. Le toca bronca por haberse ido sin despedirse. Me da igual que se le haya apagado. Me da igual. Cuidado. ¿Ves? No entra la puta marcha, tío. Por eso lo que me ha dicho el chico esto, tengo que verlo. Lo de los... ¿Bips? ¿Me ha dicho? ¿Clips o...?
Sí. Bip. Eso es lo que quería Pedro, ¿no? Creo que sí. No tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. De todas formas, yo con las redes no me hago rico. No me haré rico. Por lo menos con estas. Vaya recto. Qué sueño, gentecilla, qué sueño. ¿Ves, Denis, cómo hace falta que lo del ordenador nuevo? Mira qué gráfico. Mira qué gráfico. Acartonaos. Lo que tiene este juego es que como te concentres, te quedas callado y me paso medio directo callado. Muchas veces cuando llega carretera jodida como la de antes, que es un solo carril, encima tiene una puta mediana en medio. Como te comas la mediana, te vas a hacer camión. No, Denis, Eurotrack, si tienes una buena gráfica, un buen ordenador, un ordenador equilibrado, los gráficos flipas. Y American Track ya ni te cuento. ¿Sabes qué? Hombre, no es como Fernbus, que tiene. Fernbus tiene unas partes que parece real. O Flight Simulator 2020. Pero este juego tiene muy buenos gráficos, tío. Se pueden exprimir todavía mucho más de lo que ves ahí. Yo le tengo texturas quitadas, sombras quitadas. Lo tengo casi a mínimos, tío. Si puedes jugar con esto a full. La polla. Cuando me pase Denis la configuración te la envío, bicho, ¿vale? Para que le eches un vistacillo. Vale. Pues Omi quiere jugar al The Forest. Me estaban hablando del Green Hell el otro día. Vaya recto. Denis, lo que decía Ana de jugar al Green Hell. O sea, el Green Hell no me convence, tío. Se lo vi a Emilio y no me... Es un The Forest, al fin y al cabo. Descárgate, Denis, píllate el Fly. Que mira, lo tiene Vicio, lo tiene Juaní. Me lo pillo yo, te lo pillas tú. Y nos hacemos unos vuelos cooperativos ahí. Joder, macho. Parezco una marmota, tío. El Fly Simulator, tío, el 2020. Tienes tres opciones. Diferentes precios: 60 pavos, 76 o 102. El nuevo Denis, otra historia, tío. Yo no me lo he pillado porque si me lo pillo sé que no voy a terminar el mes con este. Y quiero terminar este mes con este juego. El mes que estoy de vacaciones quiero echar una manilla a la cooperativa y sumar. Pero el 2020 va a caer fijo. Otra cosa, Denis. La botonera, tío. A ver si nos ponemos con la botonera. Bonito, todo mojado, todo lluvioso. Esto descansa, tío. Esto es terapéutico. No, no, me rendí con la botonera. Tengo el teclado ya desmontado. Tengo ya la cinta para empezar a tal. Pero para configurar el tester, es verdad que yo no sé configurar el tester, tío. Y para ver qué matriz de teclado es la que sirve, porque hay tres matrices en este teclado. Ya está desmontado, está separado, está todo quitado ahí. ¿Me vas a decir que no, Viso? ¿Me vas a decir que esto no es terapéutico, tío?
bueno, este juego. Dime, dime. Llámalo como tú quieras. ¿Sabes lo que le falta a este juego ya? Para ser la polla de repolla. Olores. Que te vendiera un cacharrito, tío. Que según por donde vas pasando, te oliese algo diferente. Te he dejado loco, eh. Claro, tú pasas por un bosque mojado. Que te huela bosque mojado. Pasas por una granja. Que te huela mierda de vaca. Tiene que ser algo así. Pasa por un, y si pasa por un de hecho, por un. Joder, a besar ahora. Por un puerto marítimo no te digo que huele. A mar. A marisco. Qué cabrón. No, sí, sí, claro, claro. Que te huele lo mismo un puerto de mar que ciertos. Ciertos locales. Sí. Ciertos locales nocturnos, ¿no? Estaba cenando, por eso no estaba hablando menos. No, no, tranqui. Ahora paramos ya. Pase la paradita técnica. En la rotonda, coja la primera salida. Menos mal que estamos en la tarde. ¿Por qué? Sí, si no ya te hubiera, me hubieras empotrado, ¿no? Sí. Juan dice que se le puso la pantalla en negro y se armó. Pero, ¿pudo iniciar el ordenador otra vez o no? En la rotonda, coja la primera salida. Me da que el pantallazo se lo voy a tener que pasar a Juan. También. Salga ahora. Ha tenido la oportunidad de pillarse el ordenador, tío, pero actualizó este y bueno. ¡Epa, tío! Su puta madre, tío. ¿Eh? No, no, es que... Sí, eso. Vi a Kojin ahí en el jardín. Y yo, ¡shh! ¡Vete para acá! Qué chulo es remolquete. ¿De las vacas? ¡Ey, grande el hijo de puta! No hemos encontrado a nadie desde que salimos. Solo dos tíos y ya. A ver, Arcade tampoco es que tenga mucha gente, ¿eh? Yo cuando entro tiene siempre 10, 15. A mí me gusta estar en el promo normal, por eso, tío. Te cruza a gente, se te hace más o menos y dice, mira, ¿quién viene a ir? A, no sé, te cruza a lo mejor con un compi de la cooperativa también, ¿sabes? No sé. Es muy común. A mí el promo normal me mola, pero me meto en este por. Por ahí ha follado, no por sí, otra cosa. Quedo con la velocidad, venga, ahora. Por eso te digo, pero coño, allí, quiera o no, pues. No se te cruza gente. Se te hace más ameno, tío. Ya nos queda una horita y ya está. Más o menos. Ahorita, sí, una hora y diez más o menos. Con este ritmo llegamos bien. Lo que pasa es que nos vamos a encontrar, creo, otra vez. Curvas. No, y la parada esta de. Ha entregado los papeles, ¿sabes? No te ha parado de llover, ¿no? Todos los no. Caminos, tío. Sus muertos. Esta, es que esta noche te ha pegado una buena, ¿no? Esta, coño, que me hice en total, o sea, lo que es el día, me, sí, me habré hecho 20.000, 20 y pico mil.
Es que claro, el día yo lo cuento de que empiezo a correr a que termino de correr. Ya. Y me ha dicho 20,000+. Si a la noche de hoy llevaba 12,000+. Claro, yo este es lo primero que voy a meter, digamos, de hoy. Aunque es que metí a partir de las 12, metí, pero de hoy, eso es solo primero. Date cuenta que yo ayer pegué con 62,000+, una cosa así. Y acabé el día, esta mañana, con 90,900. Bueno. Le di duro. Ayer nos hicimos dos. Nos hicimos dos que fueron casi, o deberían haber sido, en mi caso, casi 9,000 kilómetros. Claro. A ti esa te contó bien, lo que pasa es que el ferry te quita, por lo menos, ese ferry puede tener prácticamente entre 300 y 500 kilómetros. Esta, por ejemplo, es buena porque tienes la opción de saltarte el ferry y así añades kilómetros, ¿sabes? Entonces, claro, es una buena opción. Sí, esa también la podíamos ver. Eso pasa que yo te pregunté, te dije, ¿hay ferry? Y me dijiste, no. Claro, pues, si no. No, sí, sí, sí. Sí, te dije que había ferry, pero que era un ferry muy pequeñito, que era. Te dije que eran 40 minutos o una cosa así. Mantente a la izquierda. Bueno, en la próxima sopera para, ¿vale? Venga. Va a hacer la paradita técnica, vamos a hacer un descansito y reconectamos en un ratito. Mantente a la izquierda. Cuidado con estas bajadas que engañan, ¿eh? Sí, no, pero va bien, va bien. No se va de punto. Está a la izquierda, acá. ¿Me meto para la izquierda? Sí, o sí. Seguimos y en la siguiente. Métete para la izquierda. Vale. Vaya, la viejita me estaba diciendo que quería algo de no sé qué polla. Me parece que quería ir al bandón, algo de eso me dijo. Voy a preguntarle, a ver, que le decía la palabra en la boca a la pobre. No te metiste, ¿no? Por la siguiente, me meto aquí en el área de descanso. Sí, yo metí campo otra vez porque pensé que te la habías pasado. Vale, pues vamos a hacer una paradilla técnica. A ver, aquí. Espérate. Probablemente nos quique, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ¿cortas el directo? No. Lo voy a dejar en standby. Bueno, pues nos vemos, ¿qué hora es? Son las 8:10. Yo te mando un mensajito, pero bueno. Bueno, yo creo que sí, cortamos el directo y. Claro, y después. Mejor, ¿no? Vale, pues nada, cortamos el directo y después volvemos a. Con la segunda parte. Lo hago así porque el vídeo quedará grabado, quedará subido, resubido. Entonces, para que la gente que vea el primer vídeo y llegue al final sepa que después hay otro vídeo. Así que nada, vamos a hacer una parada técnica. Es una ruta muy larga, 4.000 kilómetros. O sea que es muy larga, son muchas horas conduciendo y hay que parar y descansar. Y estamos en la hora de cenar. Así que nada, peña, si has visto este primer vídeo, gracias por ver este primer directo después de mucho tiempo. Volvemos con la segunda parte dentro de un ratito. Hasta entonces, un saludo muy fuerte. Gracias, Denis. Gracias, Viso. Gracias, Juanín. Y a todos los que habéis estado ahí. ¡Hasta dentro de un ratito!